plazo puede haber una subida del precio del petróleo brutal y puede haber mucho dinero aquí. Pero después de esa subida del petróleo brutal, ¿qué es lo que viene? Una recesión económica en el mundo. Y esa recesión económica en el mundo termina en una caída del precio del petróleo. La gente olvida que después que en la época de Carlos Andrés subió mucho el precio del petróleo y Luis Herrera, de pronto se cayó y pasaron muchos años con precios bajos del petróleo. O sea, Calderón tuvo precios de $8. Eso puede volver relativamente. ¿En qué sentido? Que de 100 baje de pronto a 70 y se quede en 70 3 o 4 años. En función de cómo vaya la economía mundial. Ahora, la economía mundial aparentemente va a una recuperación. Si hay una recuperación, el precio del petróleo va a seguir subiendo, pero no dramáticamente como antes. ¿Cuán grande es el despecho de Nicolás Maduro por la carta, la famosa carta que le mandó a Obama, que ni la respondió, ni la mencionó? Bueno, chicos, eso es lo mismo de Chávez, porque no se dan cuenta de que, por ejemplo, Cuba tuvo una trascendencia mundial, porque detrás de Cuba estaba Rusia. Detrás de Cuba estaba un país que tenía bombas atómicas, y Cuba puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Ahora, Cuba en este momento no tiene esa trascendencia. Venezuela, en la política mundial, tiene muy poca trascendencia. O sea, los Estados Unidos pueden ignorar a Venezuela. Los Estados Unidos ignoran a América Latina. Ahora, en la época de la Guerra Fría, una isla como Grenada, que era chiquitica, esa isla era motivo de una invasión americana. Porque había una Guerra Fría, no se podía dar un dedo, se lo podía dar a los rusos. Y los rusos, a su vez, invadían Afganistán. Eso en el mundo no existe ahora. O sea, los Estados Unidos no temen a Rusia. Los Estados Unidos temen probablemente al crecimiento económico de China, temen otras cosas. Pero eso también está vinculado al crecimiento de China en esta región. Sí, eso para ellos es un problema, pero no es tan sencillo. Los chinos están comprando América Latina, el mercado. El mundo entero. Sí, porque tienen dinero. Entonces los chinos llegan, por ejemplo, y dicen ahora, vamos a hacer un canal como el de Panamá. Que será verdad o mentira, no sé. Hay gente que dice que es verdad, pero lo pueden hacer. Si los chinos tienen dinero, y el dinero es muy importante, aparentemente, en la vida. Tú has dicho también que Nicolás Maduro se ha convertido en el gerente de Relaciones Públicas de Primero Justicia. ¿A él no le conviene eso? Claro, y quizá esté rectificando que Nicolás Maduro se dedicó meses enteros a decir Primero Justicia es el enemigo, la burguesía amarilla, el fascismo amarillo. ¿Qué es lo que hacía Nicolás Maduro con eso? Que el que estaba en contra de Nicolás Maduro decía, Primero Justicia Lo convierte en la referencia. Lo convirtió en la referencia. Pero él debe pensar que no deben ser tan peligrosos los de Primero Justicia. No, eso fue un error de ellos, porque ellos el punto es un punto ideológico. Ellos creen que cuando le dicen fascista a alguien lo pulverizan. Lo pulverizan delante de la gente de izquierda, que es un grupito. Pero las acusaciones a Primera Justicia, lo que hicieron fue potenciar a Primera Justicia, porque en la oposición se volvió el partido más grande que hay. Y eso es gracias a Nicolás Maduro, que estuvo meses enteros haciéndole relaciones públicas a Primera Justicia. Tú también me has dicho que otro error de Nicolás Maduro es pensar que como Obama es negro, entonces es de izquierda. Claro. No, pero eso es una tontería. Ese tío puede ser negro, amarillo y azul y ser lo que le da la gana. Y Obama, en definitiva, si es algo, es un hombre que entiende muy bien las bases del poder americano. No está allí por tonto. ¿Será que Nicolás Maduro no ha ido mucho a Estados Unidos, donde los negros son gente que tiene mucho poder adquisitivo, que tiene otro nivel de vida? Nicolás Maduro es un hombre del Valle, que estuvo en Cuba, que me dicen que era mensajero. A mí me dijeron, no sé si es cierto, que él fue mensajero de la secretaria de Gómez López. Eso, doy esa primicia. Eso me dijeron, eso en una conversación de café. Es un hombre que tuvo oficio, un hombre que era guardaespaldas. Y los guardaespaldas son gente que se acercan muy bien a los poderosos. Se mimetizan con ellos. No, que tanto el tiempo al lado. Entonces, Nicolás Maduro, que era guardaespaldas de Chávez en la época antes de que llegara a la presidencia, estableció una relación con Chávez y Chávez entonces lo encumbra, ¿no? Pero yo creo que la relación que lo encumbra a él, a Maduro, es la relación con los Castro, ¿no? Bueno, yo creo que más bien Silvia. ¿Tú crees que fue una decisión de Chávez y no tanto de los Castro? Mira. ¿Quién era más conveniente, Chávez o Maduro para los Castro? Chávez. ¿Sí? Chávez fue mucho más brillante. Chávez era un operador. Pero más peligroso. No, pero era más brillante. Chávez no era autónomo. Yo sí creo que era autónomo.
entonces era más peligroso para los Castro. Mira, si tú tienes, aunque le podía dar más estabilidad. Si tú tienes, por ejemplo, alguien que es un satélite tuyo a ciegas, ¿no? Si Maduro es el que llega presidente en el 99, lo tumba en el 2000-2001, ¿no? Chávez lo tumbaron también. Pero volvió al poder. Chávez, en definitiva, hacía algo que no le gustaba a los cubanos. Elecciones que un día sí, un día no. Chávez tomaba decisiones que estoy seguro que a los cubanos no le gustaban. Pues Chávez era un hombre, ¿cómo se llama? De arranque, ¿no? Y además, y con ambiciones mundiales. Los cubanos ya están de vuelta. Pero Chávez es un hombre que se metía en la política de Bielorrusia, se metía en cualquier parte. Los cubanos en este momento están un poco alicaídos, ¿no? O sea que Maduro no tiene la megalomanía que tenía Chávez. No.